¿cómo están ustedes? Con mucho gusto arrancando nuestra tren informativa por el SNT. Un fin de semana que aparentemente va a pasar por agua de acuerdo al pronóstico meteorológico. ¿Cómo estás, Mercedes? Así mismo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes para vos y también para la teleaudiencia. Hablamos rápidamente de este asalto en una despensa. Niños, inclusive, involucrados en el hecho. Está Natanael Cáceres con todos los detalles. Adelante, Nata. Así es, Mercedes, Roberto, muy buenas tardes. Sobre 25 de mayo y rodó un autoservice. Fue esta vez víctima de la inseguridad. Motochorros ingresaron armados, se alzaron con la suma de aproximadamente 1 millón de guaraníes, intimidaron al propietario y así también a los chicos, inclusive, que se encontraban dentro de este comercio. En instantes nada más desarrollamos esta noticia. Dale, Natanael, ahora vamos en vivo en directo hasta Ñemby, aparentemente otra muerte por dengue. Es así, Juan Cáceres, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Mercedes, gravísimo este caso porque se trataría de un caso de dengue hemorrágico. La víctima es un joven de solo 23 años. Se trata de Elías Amarilla, cuya muerte fue confirmada esta madrugada después de haber sido internado en un sanatorio privado este jueves en horas de la tarde-noche. Los detalles en instantes. Gracias, Juan. Repasamos estas imágenes que veíamos en un principio del informativo. Hasta una despensa llegaron asaltantes. Habían niños allí merodeando por el mostrador, uno de ellos inclusive detrás del mostrador. Se robaron 1 millón de guaraníes. Más detalles en instantes. Bajo Chaco, jurisdicción de Villa Hayes, dos camiones de carga colisionaron frontalmente. Como resultado, uno de los conductores resultó, pero gravemente lesionado. Un adelantamiento indebido y el protagonismo de un motociclista derivó en el choque de dos trasganados a la altura del kilómetro 29 y medio de la Traschaco, zona de Villa Hayes, resultando con lesiones graves. Agustín Ramón Cardoso, chofer de uno de los camiones de gran porte, este sufrió fracturas importantes en miembros inferiores y fue trasladado en grave estado a un centro asistencial. Choque de camiones trasganados, uno carga y otro vacío. Presumible, ¿no? Uno se adelantó por un motocicleta según el otro conductor. ¿Persona herida? Sí, hay un herido. El otro trasganado, que sería el señor Agustín Ramón Cardoso López, de 39 años de edad. Más datos todavía no estamos teniendo, Mario. Ah, o sea, ¿los dos conductores resultaron heridos? No, uno. Uno nomás. El señor Agustín Ramón Cardoso López es lo que resultó herido. Ah, ¿y el otro? Y el otro resultó ileso. El señor, el conductor, se trata del señor Oscar Rivarola. Bueno, un atasco generalizado acá. Sí, por el momento. Ahora ya estamos liberando el carril. ¿Qué traía el vehículo cargado? Y uno era el camión trasganado que estaba cargado, ¿verdad? Y el otro vacío. Ah, ya, ganado. Ganado, sí. El tránsito se paró por espacio de varias horas en dicho sitio, pero con la gestión de inspectores de la patrulla caminera y agentes de la Policía Nacional, el problema se fue subsanando de a poco una vez retirados los vehículos accidentados. 5 personas se hacían pasar por guías turísticos, pero en realidad ellos eran asaltantes. Se apropiaron de dinero en efectivo de turistas brasileños. Finalmente todo eso fue recuperado. El hecho se registró en el centro de Ciudad del Este. Dos ciudadanos brasileños que tenían la intención de realizar compras fueron asaltados por dos falsos guías que le despojaron de dinero en efectivo. Fuimos a verificar el lugar donde hubo el supuestamente nuestro apriete. Nos mostró el lugar ahí en Galería Las Palomas. El personal interviniente le preguntó así cómo eran las personas, en qué lugar. Y ahí ya individualizó a 5 personas, 3 personas que estaban primero allá afuera, y ya cuando el personal policial llegó ya estaban los 5 sentados ahí. Y fueron totalmente individualizados por
la víctima, ¿verdad? Los supuestos responsables fueron atrapados prácticamente en flagrancia del hecho y del poder de los mismos se recuperó las pertenencias. Fueron 500 reales lo que le sacaron, pero esta víctima le manifestaron de que ellos tenían que ir a Brasil y que ya no poseían dinero, entonces le dieron nuevamente 200 reales, ¿verdad? Y una vez aprehendidos los cinco ya acá en la comisaría, ya manifestaron que tres de ellos que ellos fueron los autores, ¿verdad? De acuerdo a los datos, los detenidos operaban haciéndose pasar por falsos guías para despojar a los extranjeros. Según el modus operandi, estamos acá hablando justamente con todos los personales de que hace tiempo que están realizando esta fechoría, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos información de que ciudadanos brasileños son hechos de, o sea que son víctimas de robo, ¿verdad? Pero justamente no tenemos ninguna denuncia acá. Este fue acompañado por un concejal municipal, ¿verdad? Y gracias a eso le tomamos la denuncia y acudimos en el lugar y aprendimos a las cinco personas. Los sospechosos permanecen recluidos en la dirección policial a disposición de la justicia. De hecho, ya lo anticipamos, asaltaron una despensa en pleno corazón del populoso y a veces polémico barrio Cambala. Está ahí Nata, en vivo en directo. Adelante, Natanael. Así es, Roberto. Mercedes, renovamos el saludo y el autoservice Rodó, que se encuentra aquí en el barrio Cambala, fue víctima de la inseguridad. En esta ocasión, dos motochorros llegaron hasta este sitio a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió e ingresó a este local comercial. En las imágenes del circuito cerrado se puede observar claramente que había señoras, que había inclusive criaturas al momento de este atraco. Habría sido a las 4:30 de la tarde aproximadamente, pero ya todos los detalles nos va a comentar aquí el encargado, quien vivió en carne propia estos minutos de terror. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, si nos puede comentar cómo se dieron las cosas. En el video se ve que llegan las personas, uno prácticamente ingresa con el casco puesto. Con el casco puesto y después tenía una mochilita así y después entró así sin quitar el casco y después puso su mano ahí en la mochilita y ahí había un muchacho acá en el frente y él dijo luego que este fue un asalto y después ingresó gritando, este es un asalto. No, él no ingresó, así nomás y después miró ahí, sí. Miró así y después le hizo una seña a, yo digo que su socio que estaba en la moto y se bajó, dejó la moto. La moto dejó en marcha. Creo que en marcha dejó. Pues yo no he visto porque estaba cerrado mi puerta y después entró el otro y el otro lo que entró lo que dijo que era un asalto. Le hizo acostar a un muchacho que estaba ahí, un señor que estaba con criatura, le hizo arrodillar y así sucedió. ¿Fue a plena luz del día? Sí, a plena a luz del día. Los dos tenían casco puesto, no se quitaron y el otro lo que llegó un poquito más tarde... el último que llegó me apuntó el pistola así, sí, por mí. ¿Te apuntó? Y acá en mi pecho y te lo... ¿Qué te dijo cuando te apuntó en el pecho? No me dijo a mí nada, pero el otro le hizo la seña y se fue el otro, había sido, saltó ahí encima del mostrador y ya me vino por acá. ¿Puedes mostrarnos cuál es el mostrador? Sí. Ellos ingresaron acá primeramente por este sitio, sí. Y fue aquella cámara prácticamente lo que captó todo el movimiento. Él acá fue donde trepó. Sí, ¿dónde? Acá, yo estuve acá, sí. Yo estuve acá y acá estaba la señora, así un señor con una nenita, sí. Y así me apuntó ahí el revólver, sí. Me apuntó ahí y después le hizo seña al otro que le hizo acostar a un muchacho, acá se arrodilló el señor y se fue ahí. Mira, ahí se fue. Se fue por ese pasillo, por ese, sí. Pasillo y había sido, saltó ahí, ya me vino por atrás. ¿Y ahí te encañonó? No, ya me encañonó, ya me trajo. ¿Y qué te dijo ahí? Dame la plata, ¿dónde está la recaudación? ¿Qué? La verdad que no me dijo dame la plata, nada. Más que me trajo acá y después el único ahí revisó sí. Mi caja fuerte, abrió con fuerza, abrió y después no encontró nada, y revisó otra cajita que tenía y ahí me dijo a mí, abrí tu caja. Ya que no encontró dinero prácticamente, no encontró el... No encontró nada ahí y ya que me dijo eso, abrí tu caja, yo tenía llaveado pues, y yo ahí le dije, sí. No haga nada por favor, yo tengo mi chico acá, mira criatura, lleven todo lo que quiera, pero...
no hagan nada, por favor, le dije. Y se calmó, para mí que se calmó más ahí y así sucedió. ¿Cuánto llevaron? Y yo digo que 800.000 llevaron así aproximadamente. Ahora, con relación a las criaturas que había acá adentro, ahora mismo luego vemos muchos chicos, sí, son sí. Vecinos que frecuentan vecinos, acá, suelen jugar. Toditos son clientes de acá, de todos los días, y eso es lo que así pasó, señor. ¿Temiste en ese momento por los chicos, por tu vida sí, mismo? Sí, por mi vida mismo. Eso es lo que yo quería pedirle a la policía y eso, que haya más seguridad, por lo menos que haya más así camioneta que pase por acá, porque patrullera y... Porque hay mucha... Yo veo Canal 9 una hora. Y durante la una hora que yo veo el Canal 9, veo así noticiero, asalto, muerto y todo eso. Y yo digo que, por un lado, le quiero pedirle al presidente de la República, si ve este canal, ¿verdad? La mayor seguridad para todos los pobres. Nosotros ahora, pobres nomás lo que sufrimos. Ahora decime, señor, ¿vos hace cuánto que trabajás en este sitio? Y hace 3 años y medio que estoy acá. ¿Y es la primera vez que te asaltan de esta manera o ya fue? Ya... No, la primera vez. Sí. La primera vez. Ahora, con relación a estos motochorros, que fueron dos, sí. ¿Le detienen cara conocidos y estuvieron rondando ya la zona días previos? La verdad que acá entra mucha gente, ¿verdad? Nosotros, yo y este mi compañero, por lo menos estamos en la caja, sí. Nunca miramos tan bien, ¿verdad? Pero entra mucha gente. Prácticamente caras nuevas. Caras nuevas todos los días y así. ¿Qué tipo de arma pudiste ver que tenía esta persona? Para mí que tenía 38. Los dos tenía arma. Estaba escondiendo prácticamente debajo de su mochila. Sí, su mochila. Y cuando entró acá, ahí le dijo al muchacho que estaba ahí, este es un asalto. Y le hizo agachar ahí, le puso así. Con las manos. Sí. Le acostó acá en el piso. Le acostó ahí en el piso. Le apuntó en la cabeza. La verdad que no le apuntó. Para mí que no le apuntó, pero digo, con el susto ya no veo más. ¿Qué pensaste en ese momento, señor? ¿Cuál fue tu reacción? Dijiste, voy a mantener la calma, no tratar de hacer nada. No, uno, porque a veces quiere reaccionar. Y la verdad que yo tengo familia, ¿verdad? Sí. Y si hay muchas personas que reaccionan en ese momento, sí. Y al reaccionar te hace daño ellos, ¿verdad? Y yo por eso me calmé bien, porque yo tengo familia, sí. Tengo familia que le quiero mucho y no quiero perderle a ellos, ¿verdad? Sí, decidiste al menos tener sí. Calma. Ahora, una vez que consumaron el hecho, ellos abordaron su motocicleta y se dieron a la fuga. El otro muchacho que se quedó acá, sí. Se fue y se subió en la moto y le esperaba que me estaba teniendo ahí. Le esperó y se subió acá. Por este lo que se subió, pasó sí. Por acá y ahí se... Sí, pero me dijo un muchacho que dijo uno que acá no hay nada viajante que hay. Es lo que dijeron entonces. Sí, bueno, sí. Muchas gracias, señor. Esa es la situación entonces. La inseguridad que afecta esta vez a un comercio aquí en el barrio Cambal. Hasta ahora se están investigando todavía para ver si se pueden identificar a estos dos sujetos. Se cuenta ya con las cámaras de seguridad que van a ser realmente contundentes para dar con el paradero de estos dos delincuentes. Totalmente. Gracias, Nata. Completo informe. Vamos a cambiar de tema. Está Lucas Toledo con todos los detalles de lo que pasaba. Con el caso de Marlene Hook, esta joven que falleció y que hasta ahora no se puede esclarecer realmente qué pasó esa noche en la que ella sufrió un grave accidente. ¿Hay otra persona involucrada? ¿Cuál es su grado de participación aparentemente, Lucas? Adelante. Hola, Mercedes, ¿qué tal? El saludo cordial para los compañeros también, a la teleaudiencia. Asimismo, una persona fue detenida ayer en horas de la noche en pleno centro de Encarnación. Se trata de Jairo Jeremías Ortiz Surcio. Él tiene 21 años y es sindicado como el responsable del hurto del aparato telefónico de Marlene Hood. Según la policía y según la investigación que estaba realizando el Ministerio Público y los agentes de investigaciones, él fue una de las primeras personas que le vio a Marlene en la vía pública tendida el día en que se registró esta tragedia. Él avisó a la Policía Nacional sobre el cuerpo de Marlene, o en este caso sobre la joven que estaba tendida en la capa asfáltica, pero agarró su aparato celular
hurtó y posteriormente comercializó, es la según los agentes de la división investigaciones. Es por esa razón que el Ministerio Público ayer emitió una orden de captura en su contra y ayer mismo fue detenido, siendo las 10, las 11 aproximadamente en la vía pública de Encarnación. Vamos a escuchar ya lo que refería el jefe de investigaciones, el comisario principal Julio Cabriza, acerca de la detención de este ciudadano. Aproximadamente 22, 30 horas, personal de investigaciones ha llegado a la detención de Jairo Jeremías Ortiz por orden de la fiscal Raquel Bordón con relación a la muerte de Marlene Hood. ¿Qué relación tendría él en este caso tan grave? Sí, en principio nosotros estamos haciendo un seguimiento con expertos de investigaciones de antisecuestro. Como todos saben, había desaparecido el aparato celular de la víctima. Estamos haciendo un seguimiento y en principio la fiscalía y la policía de acá del departamento de investigaciones ha detenido a esta persona como el autor del hurto del teléfono de Males Hood. ¿Sería una de las primeras personas que vio entonces a Males anoche que se registró la tragedia? En principio sí. En principio fue una de las primeras personas que se acercó a la víctima y el caso concreto es que él se había apoderado del aparato telefónico de la víctima y inclusive estuvo usando, ¿verdad? Es lo que manifestaba el comisario principal Julio Cabrizas de la División Investigaciones. Nosotros conversamos con el detenido, reiteramos su identidad, Jairo Jeremías Ortiz Surcio. Él mismo no negó el hecho, él mismo dijo que sí, efectivamente pasó esa noche por el lugar y que agarró el teléfono celular de Marlene Hood para posteriormente comercializarlo. Ahora vamos a presentar también la nota, en este caso, del abogado de la Embajada del Líbano. Él es Ali Hassan Mayet, él mismo estaba hoy en tribunales en donde se iba a realizar la revisión de medidas que se suspendió, o se postergó, mejor dicho, para mañana sábado. Vamos a escuchar ya lo que refería el profesional de derecho Ali Hassan Mayet. Yo vine a colaborar con los colegas abogados enviados de parte de la Embajada del Líbano, porque el señor embajador está preocupado con la libertad del señor Khaldun, porque demasiados elementos tiene la defensa para que el señor Khaldun se someta al proceso en libertad, pero aún no se le está dando esa libertad ambulatoria. Se ha presentado una garantía más que suficiente y el factor más importante que hay que llevar en cuenta que el señor Khaldun voluntariamente se ha puesto a disposición de la justicia para el procedimiento de este proceso y esclarecimiento y la búsqueda de la verdad. Entonces, el señor embajador, cuando se enteró de todos esos detalles, quedó preocupado como este señor está todavía dentro. Entonces venimos con este fin para interiorizarnos mejor, colaborar en lo que se puede y transmitirle a quien pueda el parecer y la preocupación del señor embajador. Es lo que manifestaba el doctor Ali Hassan, el abogado de la embajada del Líbano. Él hablaba de Khaldun Guevara, que es el único imputado y hasta el momento el único sindicado como el responsable de la muerte de la joven Marlene Hood de 23 años de edad. Dale, muchas gracias, completo el recuento. Ahora saludamos a Blanca López, ya está en limpio, lamentable. Un panadero se resistió a entregar su teléfono celular, fue baleado. Hizo debate entre la vida y la muerte, Blanca. ¿Cuál es la crónica, el reporte policial? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Y bueno, estamos sobre la calle Profesora Rita Etelvina Gómez de Aveiro. El señor Saturnino Rojas vive a unas cuadras de este camino
bastante oscuro, por cierto, un poquito más para allá, hay una plaza y él hoy a las 4 de la mañana venía caminando con otras 3 personas más que habitualmente salen en el mismo horario sobre la ruta, esta ruta nueva que une Luque con la ciudad de Limpio. Cuando ellos llegan más o menos a este sector, porque ellos tienen una hora específica en que el colectivo interno, el 5, pasa por acá. En ese interín, él estaba con 3 personas y otras, en ese momento se acercan 2 motocicletas. Dicen algunos, otros dicen 3 motocicletas. Y le cierran el paso a este señor que, de acuerdo a las primeras crónicas, se habría resistido a entregar sus bienes, entre ellos su celular, y en ese forcejeo se habría producido un disparo de un revólver presumiblemente calibre 22. Hablamos con el jefe de la comisaría novena de la ciudad de Limpio, el comisario Neri Duarte, nos decía lo siguiente. Él intentó resistirse a los criminales. Sí, de acuerdo a los acompañantes, estos testigos que estaban con él, dijeron eso. ¿Pero solo él o el resto de las personas que estaban con él también se resistieron? No, solamente él. Él no se le llevó su celular, los acompañantes no se le llevó nada. De los 4 criminales, ¿uno solo tenía arma o más tenían arma? Y según ahí lo que estaban, las víctimas dijeron que uno solo fue lo que quitó su arma de fuego. Y prácticamente los rodearon a las personas que estaban ahí. ¿Se estaban yendo para tomar colectivo? Sí, estaban yendo para llegar a la parada y tenían que fueron interceptados, ¿verdad? Y aconteció este hecho. ¿Qué saben del estado de salud de la víctima ahora? Bueno, está ahora mismo bajo tratamiento, ¿verdad? En emergencia médica y su pronóstico es reservado. También la hija me manifestó que va a ser operado en un momento dado, ¿verdad? Eso depende ya de los facultativos. ¿Cámaras de circuito cerrado? Nada, no hay por la zona. Por el momento no estamos ubicando en ningún lugar, ¿verdad? Pero estamos haciendo las investigaciones correspondientes. Además, estamos recibiendo el apoyo también del Departamento de Investigación, a cargo de la Dirección Central. Y estamos haciendo un seguimiento donde estamos reuniendo algunas pistas que en cualquier momento puede dar un resultado positivo de acuerdo al hecho que aconteció en nuestra jurisdicción. Bueno, si te das cuenta, Roberto, Mercedes, esta es una zona sumamente oscura. Tenés un colegio, el colegio Juan de la Escuela Básica Juan de Salazar, enfrente a la altura acá de la ruta, y posteriormente ya es un campo. Acá a la esquina está una vivienda, a las 4 de la mañana estaban todos encerrados. Quisimos hablar con la gente, nos dice que no escucharon nada, no quieren hablar. Acá al lado hay una pequeña despensita, pero los propietarios en realidad viven en la parte posterior, es decir, que no vieron tampoco prácticamente nada. La esperanza de poder identificar a estas personas es una cámara de circuito cerrado, pensando mágicamente que ellos hayan tomado rumbo hacia la ciudad de Luque, hacia el camino que une con Moracué, cosa que no se puede tampoco confirmar, por lo menos para tener pequeños datos sobre las motocicletas o los ocupantes de la motocicleta, porque hay la posibilidad que hayan sido 3 motocicletas que embretaron al señor Saturnino Rojas en este sector. Según la Policía Nacional, ellos recibieron el reporte de lo ocurrido recién tras la comunicación del hospital, que ellos habían recibido a una persona con un disparo de arma de fuego con ingreso a la columna vertebral y sería sometido a una operación bastante seria en el hospital del trauma donde se encuentra internado y está su hija. Él se iba a una panadería en la ciudad de Asunción donde él trabajaba y le dispararon solamente para robarle un celular que no era precisamente un celular de alta gama, Roberto, Mercedes. Sí, lamentable realmente esta situación. Vamos a hacerle seguimiento a su estado de salud. Va a ser sometido en las próximas horas a una cirugía bastante compleja. Muy delicada, sí. Que puede tocar ósea, médula. O sea que finalmente, digo nomás,
cómo la pobreza, la marginalidad, entre todo, tiene otra vez, como vulgarmente se dice, cara de hereje, ese tramo en penumbra que él tiene que hacer diariamente. Sí. Y otra vez que tenga que pasar por esta muy dificultosa situación peleando entre la vida y la muerte. Así mismo. Gracias, Blanca, por este contacto. Hablamos ahora de delincuentes que ingresaron a una peluquería. Allí había 4 mujeres que se estaban arreglando, obviamente. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando empezaron a pedirle sus pertenencias personales. Poco y nada tenían ellas. Finalmente, los delincuentes se llevaron el televisor de la peluquería. Otra de motochorros. Esta vez atacaron a esta peluquería ubicada en el barrio Mbocayatí de Villa Elisa. Primeramente intentaron despojar de su teléfono a una joven que se encontraba sentada sobre la vereda, aguardando el turno. Ella forcejeó con los delincuentes y pudo escapar. Estaba esperando a ella y tenía su celular en la mano. Uh-huh. Vino el muchacho, celular, así todo nervioso. Acelerado. Y mi nuera le agarró de acá, ¿verdad? No sé cómo hizo mi nuera para zafar. Hizo, no tengo, le digo, y agarró, se fue volando adentro. Después, yo me quedé. ¿Tu nuera o el muchachito? No, mi nuera es la que se fue adentro, ¿verdad? Corrió por su vida. Corrió por su vida. Sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero el ladrón no se echó para atrás e ingresó al local del salón de bellezas. Con arma de fuego amenazó a la propietaria y al no encontrar un teléfono celular, terminó llevándose un televisor. Si bien en el barrio, mediante un trabajo coordinado entre vecinos y la Policía Nacional, lograron disminuir la delincuencia, de un tiempo a esta parte nuevamente se han registrado varios hechos de asaltos. Es por eso que solicitan la presencia del grupo Lince. Reculaba de él y él me seguía con su revólver. Entonces, ¿en el pecho también? Sí, en el pecho, directo, acá, así. Y entonces le dije, llevar lo que querés, le dije, porque todo lo que había, entiendes, como no había nada, porque todos son muebles grandes, y tiró el televisor y se mandó a mudar. ¿Algo tenía que llevar? Algo tenía que llevar, ya que ya se bajó. No consiguió los celulares. Son las 4:30 aproximadamente, no sé si me pueden ayudar con el horario, pero veo del informe que ocurrió prácticamente a esta hora, 17:30. Las 4:30. Son radiantes, mucho movimiento. Sí, y mucho movimiento. En la zona, además de estas cámaras, existen otras que podrían ser fundamentales en la identificación de los sospechosos, que no serían de sectores muy alejados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, el placer de compartir con ustedes. No se olviden de enviarnos las denuncias. Estamos recibiendo a través del 0985-303000. Rápidamente, ¿les parece? Nos vamos hasta Luque, donde se produjo esta discusión, ahí tenemos, entre un hombre y una mujer. Escuchamos. Mira, venía hacia acá. Fuerte discusión en la ciudad de Luque, dividía esta pelea, ahí vemos este cerco, los vecinos, nadie quería meterse, una mujer y un hombre, aparentemente pelea de parejas. Vamos al siguiente reporte, vamos a hablar sobre esta preocupación de la gente que vive en esa ruta que une la ciudad de Luque con San Lorenzo, la zona de Calle I, específicamente esta ruta se llama Campovía, veamos el informe. Hace un año que esa columna se encuentra en estas condiciones. Claro, es lo que reportan los pobladores y conductores de la zona. Está a punto de caerse. Prácticamente un montículo de arena, pero muy pequeño, es lo que sostiene esta columna que pertenece a la ANDE. Y atención con el siguiente reporte, porque nos vamos hasta la ciudad de Encarnación. Les pido que presten mucha atención. Este perro, prácticamente,
hoy se vuelve en el perro más famoso de la ciudad de Encarnación. Escuchen cómo pide comida. No hay nada hoy. No. Muy letrado. No, acá no vas a entrar más. Tenés prohibido entrar a la cantería. No. Bueno. ¿A pasar? Vení entonces. Vení, vamos a buscar algo para comer. Vení. Bueno. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada hoy. No. Muy letrado. No, acá no vas a entrar más. Tenés prohibido entrar a la cantería. No. Bueno. ¿A pasar? Vení entonces. Vení, vamos a buscar algo para comer. Vení. Bueno. Bueno, así hace su pedido esta mascota, este perro que pertenece a uno de los vecinos. Específicamente va frente a la carnicería, pero ella está acostumbrado a que cuando se le cede el paso, él ingresa, se le da un poco de carne, un poco de comida y posteriormente él abandona el sitio. Pero con sumo respeto, ustedes se dan cuenta, él no utiliza las palabras, pero sí. Utiliza su lenguaje de esta manera, ingresa despacito hasta llevar su porción, su ración, lo que le corresponde, el alimento del día. Ahí está, una manera muy particular de esta mascota que llega desde la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa. Arroyo Ferreira, Lambaré, prácticamente emergencia, un arroyo que se encuentra en estado de emergencia. Atención con esto que los vecinos nos cuentan. Aquí nos encontramos en las cercanías del Arroyo Ferreira. Arroyo Ferreira es de Lambaré. Ven ustedes aquí cómo está el arroyo totalmente contaminado. Hermoso lugar, precisamente esto bien podríamos utilizar como algo turístico. Esto se convierte últimamente en aguantadero y muchas cosas más, ¿verdad? Ven ustedes aquí cómo están estos, son los cuchillos prefabricados para precisamente cualquier fechoría, ¿verdad? Duele decirlo, la hermosa plantación, la hermosa vegetación, todo esto y mucho más, pero está en nuestras manos, mi querida gente de Lambaré, que los quiero mucho, recuperar el arroyo Ferreira. Fíjense todavía cómo corre el agua, sin ningún problema, pero está contaminado. A ponerse las pilas, autoridades. Ahí está la preocupación de los vecinos del Arroyo Ferreira. Vamos hasta Limpio también, donde hay una preocupación latente. Vecinos que están afectados por la enfermedad, el dengue. Preocupante, sobre todo con este tipo de patios completamente abandonados. Denuncia. Acá en la ciudad de Limpio, Villa San Vicente. Quiero mostrarle este baldío. Que está. Que se está convirtiendo en un criadero total de mosquitos. De noche ya no avanzan los mosquitos. Tenemos agua acumulada de aquí para allá. Estamos infectados de mosquitos. Basura, agua servida. Villa San Vicente, ciudad de Limpio, están preocupados los vecinos. Falta la fumigación también. La presencia de funcionarios de SENEPA va a colaborar, y los vecinos también hay que ponerse las pilas y limpiar estos patios que se encuentran completamente abandonados. No se olviden, 0985-303000, el WhatsApp de la gente, lo recepcionamos aquí en el informativo del mediodía. Seguimos informando. Dale, Diego, gracias. Hasta el lunes. Ahora Añembú, está Juan Cáceres Troche, de hecho ya lo anticipaba, aparentemente una nueva víctima de dengue, un joven de 23 años, Juan. Así mismo, Roberto, el fallecimiento de Elías Amarilla se confirmó esta madrugada. Él se internaba tan solo en la tarde de este jueves. Rápidamente se complicó su caso y se confirmaba lamentablemente este fallecimiento, a pesar de que ya seguía un tratamiento ambulatorio tras confirmarse el cuadro de dengue en él como paciente. Vamos a hablar con César Amarilla, que es hermano de Elías. César, buenas tardes. Bueno, sabemos que están pasando por un momento bastante difícil. ¿Cómo fue el cuadro de Elías? Se complicó rápidamente, ¿no? Y él desde el sábado, que ya estaba con malestar general, ¿verdad?
Fuimos a consultar en el hospital de Capiatá porque justamente estábamos por Aregua, ¿verdad? Y ya ahí ya se inició la sospecha de dengue, ¿verdad? Estaba con tratamiento ambulatorio hasta que hasta ayer a la mañana, ¿verdad? Que se descompensó, le llevamos de urgencia al sanatorio Da Vinci, de ahí pasamos al sanatorio Metropolitano, ¿verdad? Y directamente a la terapia, increíble. Un muchacho recién egresado de la carrera de odontología, ¿verdad? Deportista, no toma, no fuma, un muchacho dedicado 100% al estudio. Estamos totalmente dolidos. El menor de 8 hermanos, ¿verdad? No hay palabras. César, ¿su cuadro fue confirmado como hemorrágico según los médicos? Se le hizo los análisis, ¿verdad?, pertinentes, pero hemorrágico no, ¿verdad? Estaban con plaquetas de 90.000, ¿verdad? Lo que él hizo fue un cuadro de shock, ¿verdad? Un cuadro de shock y se descompensó y no soportó. Hizo un paro, el cual ya no pudo salir. Aquí en el barrio, César, ¿ustedes tienen conocimiento de que hay otros pacientes afectados? Hay casos esporádicos acá en la zona, ¿verdad? Hay casos de dengue, ¿verdad? Como todo el departamento central, ¿verdad? Pero sí hay cuadros de dengue en el barrio. ¿Ya qué se puede pedir a las autoridades, César, después de este caso tan triste? Acá el señor intendente es nuestro amigo, ¿verdad? De la familia. Le pedimos encarecidamente, ¿verdad? Que por favor, que otra familia no pase este dolor tan inmenso que estamos pasando nosotros. Eso es lo que, ¿verdad? Es un tema de entre todos, toda la gente del barrio tenemos que unirnos, limpiar. Hasta que te toque esto es difícil, uno parece que no se conciencia, ¿verdad? Pero sí, yo le puedo decir que hoy mi hermano está en el cajón. Y no, nosotros nos concienciamos, ¿verdad? Tiramos la basura en la calle, no, sin palabras. Muchas gracias, César. Bueno, bastante importante lo que está diciendo, porque decían justamente las autoridades de salud que depende de la ciudadanía poder mejorar la situación con respecto a la cantidad de infestación y en lo que respecta a la cantidad de enfermos también. Para que la gente se ubique, vamos a contarles que estamos en el barrio Paiñú de la ciudad de Ñemby, que fue declarada como una ciudad con emergencia sanitaria. El intendente Lucas Lanzoni nos va a comentar un poco en qué consiste esta emergencia. ¿Se podría duplicar los trabajos de eliminación de criaderos, no? Si bien es cierto, nosotros como municipio de Ñemby, el intendente y el ejecutivo han declarado de emergencia sanitaria ya en octubre del año pasado, justamente para prever este escenario. La ciudad de Ñemby en años anteriores tenía antecedentes donde en enero nada más hacemos comparaciones y veíamos más de 15.000 casos sospechosos. Este año cerramos el mes de enero con solamente 200 y un poquito más de casos sospechosos de dengue. Este sistema de emergencia sanitaria nos posibilita agotar las instancias necesarias, ampliar el equipo de cuadrilla, trabajar en ambos turnos, también nos ayuda a trabajar en mejor coordinación con la gente del hospital. Es importante resaltar de que el municipio de Ñemby en más de una ocasión ha sido reconocido por el sistema que viene aplicando en conjunto con el hospital distrital. Siempre tratamos de integrar a todas las fuerzas vivas, bomberos, Cruz Roja, hospital distrital, municipalidad, comisiones vecinales. ¿Por qué? Porque entendemos de que justamente esta es una labor entre todos. Estamos trabajando fuertemente en la limpieza en los barrios, atacando fuertemente los terrenos baldíos. Justamente también a través de esta emergencia estamos avanzando los procesos para empezar a rematar terrenos que están en total estado de abandono. Estamos viendo los mecanismos legales para empezar ya a rematar los terrenos de esa gente irresponsable que viene, compra un terreno en la ciudad de Ñemby y luego se va a otro distrito. Entonces, justamente eso, que mucha gente compra los terrenos irresponsablemente, los abandona, que si bien más allá de que paguen o no por la titularidad de esas tierras, tienen que hacerse cargo. ¿Estas multas van a aplicarse también a los impuestos?
Así es, de hecho que justamente en primera etapa se aplican las multas a los impuestos y luego el municipio también está viendo la forma de aplicarle el mecanismo legal, aplicar las acciones judiciales y empezar ya a rematar terrenos que hoy no son productivos para el municipio de Ñemby. Tenemos una ciudad que está creciendo, las necesidades en la ciudad de Ñemby van creciendo a paso agigantado y el municipio no puede seguir costeando el mantenimiento de terrenos de personas irresponsables que justamente están quitando esos recursos que deben ser invertidos en otro tipo de campaña donde podamos nosotros fortalecer y seguir resguardando vidas, ¿verdad? Muchas gracias, Intendente Lucas Lanzoni. Bueno, sumamente triste lo que se está viviendo aquí en el barrio Paiñú de la zona de Ñemby. Familiares, amigos están llegando hasta la casa de la familia Amarilla para despedir a Elías, un joven recién recibido de la carrera de odontología que lastimosamente se convierte en una nueva víctima de esta terrible enfermedad que también se complica aquí en la zona de Ñemby. Bueno, Juan, muchas gracias. Oficialmente, Aeda Cabello, también representante, voz autorizada del Ministerio de Salud, confirma esta muerte. Siempre cuesta un poquito más, protocolarmente hablando, confirmar la muerte en hospitales privados, porque hay un protocolo que se activa, ¿verdad? Sí, señora. Sin embargo, ya se confirma esta muerte, cuarta muerte por dengue. La cuarta. Sí, y en este caso hablamos de un joven de 23, ¿no? Sí, muy joven, una joven vida. Gracias, Juan. Nuestros más sentidos pésames para la familia de este joven. Situación difícil la que pasan los pacientes ostomizados. Son 400 aproximadamente que denuncian que en el Instituto de Previsión Social no hay insumos. Necesitan que rápidamente se solucione este problema. Por ley nacional número 4143, el Ministerio de Salud Pública, el IPS, la Sanidad Policial y Militar y el Hospital de Clínicas deben proveer insumos necesarios a los pacientes ostomizados del país sin excepción alguna. Desde hace dos meses existe desabastecimiento total, pero las carencias ya se sienten desde hace más tiempo. Actualmente el único ente que entrega de forma gratuita las bolsas, cintos, pomadas, polvos y demás elementos es la ASOSDELPA, Asociación de Ostomizados del Paraguay, que asiste a 400 pacientes, pero ya no da abasto. Ostomía significa un recurso quirúrgico que se abre el abdomen por un problema de cáncer anterior o un accidente que pudo haber tenido. Entonces tiene el intestino afuera y evacua hacia afuera. Son unos sobrecitos especiales que el Estado está obligado a proveer. Desde hace unos dos meses hay un desabastecimiento general en el país. Los hospitales ya no proveen esos insumos, inclusive el IPS. No sabemos cuál es la razón. ASOSDELPA no recibe apoyo estatal. Solamente sobrevive gracias al aporte generoso de los asociados y algunas personas caritativas que con mentalidad filantrópica están ayudándonos, pero los recursos son limitados. Las donaciones que recibimos de nuestras ONGs amigas de los Estados Unidos también se acaban y estamos muy preocupados. Estas son, por ejemplo, las bolsas del ministerio. Esto, por ejemplo, las bolsas que damos acá en la ASOSDELPA hay diferencias, porque puede tener dos tipos de estoma, como el hundido y el prolaxado. El del ministerio solamente una forma hay, que es la plana. Si tenés, por ejemplo, hundido tu estoma, no te sirve el del ministerio. O tenés diarrea y filtra por acá. O se desprende acá, o sea, está muy cargado, o se abre por acá. Y una calidad muy básica. Pésima, diría yo. Inclusive esto irrita la piel. Los pacientes y sus familiares llegan desde todos los puntos del país hasta la capital en busca de ayuda. La situación es denigrante para muchos de ellos, cuando deben suplir lo necesario con materiales insalubres o dañinos. El costo mínimo mensual es de 500.000 a 1.000.000 de guaraníes. Yo he visto inclusive gente del interior, lamentablemente, que no puede acceder ni a nosotros, que no tiene para su pasaje, que tiene que solucionar su problema de ostomía comprando bolsitas de los supermercados, esas bolsitas para hielo, y se ponen con cinta adhesiva común. Eso es inhumano, no tenemos que llegar a eso. Lo que te da agarrar y solucionar como poder, hay días que nosotros podemos, yo me pongo hule con cinta aisladora, eso ya es el colmo, y el Estado no ve eso, no conoce, no sabe.
tiene que llegar a tener ellos para estar seguro de esta enfermedad que tenemos. Mi papá vive acá, yo vengo de Pilar, él vino por esta situación, ¿verdad? Estamos todavía en un proceso de recuperación y cuando él tenga que ir, yo no sé cómo vamos a hacer, ¿verdad? Porque ahí sí va a ser doblemente el problema, ¿verdad? Si él tiene que ir con la bolsita todavía, tendré que venir exclusivamente para esto. ¿Vos venís en vehículo, en colectivo? ¿Cuántas horas? Colectivo, 5 horas y media, 6. ¿Y gasto que eso conlleva? Así mismo. Siempre yo vengo acá, porque yo no me voy en los hospitales, porque yo me entero a través de los pacientes que cuentan su historia, que se van a los hospitales y no consiguen, le dicen que no hay nada. Y entonces yo ya, por eso mismo directamente ya vengo acá. ¿Hace cuánto tiempo que venís? Y hace más de un año. ¿En tu caso qué? ¿Cómo se hace esta situación? Y yo me operé de un cáncer de colon. Pese a las numerosas peticiones y notas enviadas a los responsables del Ministerio de Salud, no reciben respuesta alguna y la situación empeora cada vez más. Le hemos invitado a que viniera aquí. Lamentablemente con una descortesía no asistió. Ella dice que está en contacto permanente, pero no conoce la realidad. Queríamos que viniera y sintiera esto, que le pregunte a la gente por qué y los problemas, las peripecias que pasa a la gente que no recibe lo que el Estado está obligado a darle. Además, los pacientes deben recibir capacitación en la manipulación de los elementos, así como orientación para la nutrición correcta. Ninguno de ambos aspectos es cuidado en la medicina pública. A esto se le suma la escasez de coloproctólogos y terapeutas especializados en el área. Hombre usó el Facebook para contactar con una niña de 12 años que finalmente fue abusada sexualmente. Natanael Cáceres con mayores detalles de esta lamentable historia. Adelante. Exactamente, Roberto, y este caso tenía lugar hace aproximadamente 2 años, donde este joven actualmente tiene 19 años, él habría contactado con un adolescente de tan solo 12 años a través de las redes sociales. Primeramente se hicieron amigos virtuales, posteriormente él la citó, le dijo que iba a pasar a buscarla a su vivienda a altas horas de la noche. La niña, la adolescente, accedió a esto, abordó el vehículo de esta persona, quien posteriormente lo trasladó hasta una zona boscosa similar a esta. Allí procedió a abusar de ella, a manosearla inclusive. Afortunadamente su madre se percató del hecho tan solo 5 minutos después y fue a la casa de otras compañeras de esta adolescente y finalmente pudieron conseguir el número de teléfono de este sujeto. Al fin se comunicaron con él y le dijeron que le entregue a la menor de manera inmediata, ya que había una orden de captura en su contra. Se maneja la información de que este joven también contactaba con otras adolescentes y mantenía comunicación con ellas. El abuso se produjo y finalmente los familiares realizaron la denuncia, se incautaron también varias evidencias, también fotografías de esta menor, inclusive bastante comprometedoras. A pesar de que han pasado 2 años de este hecho, los familiares esperan que se haga justicia, ya que esta persona aún cuenta con medidas alternativas a la prisión. A continuación queremos compartir la nota de lo que decía el abogado defensor Alfredo Delgado. Ocurrió un hecho lamentable de abuso sexual hace 2 años, siendo víctima una menor de 12 años de edad. Este sujeto, evidentemente un depravado, la contactó a través de las redes sociales y bajo engaño la saca de la casa, la lleva a una plaza, la sometió sexualmente, incluso le sacó fotografía de las partes íntimas, la manoseó, la ahorcó, según lo que expresó la víctima en la cámara Gesell. Y gracias a la intervención pronta de la madre es que se pudo evitar que el hecho pase a mayores. Existiendo suficientes elementos de convicción, nosotros en nuestro entendimiento está que la causa debe ser elevada a juicio oral y público. Un fiscal anterior al caso pidió un provisional sobre pretexto de hacer una pericia de un teléfono. No obstante, el fiscal que vino hoy, el doctor Delfino, ha rectificado dicha postura y ha solicitado incluso al juzgado que se dé el trámite de oposición para que el expediente vaya a la Fiscalía General y el fiscal general acuse. Cuestión que también nosotros hemos solicitado y el juez resolvió favorablemente. Bueno, ahí está entonces lo que decía el abogado defensor
de esta familia. Ellos esperan que se haga, que se haga justicia finalmente, ya que hoy se presentaron en el juzgado de Fernando de la Mora y este sujeto aprovechó también la ocasión para amenazar también a la madre de la niña afectada. También señaló y enfatizó la madre que la menor desde ese encuentro prácticamente quedó con varias secuelas. Durante las noches no puede dormir, tiene varias pesadillas, inclusive está siguiendo un tratamiento psicológico, la afectó bastante porque no puede ni siquiera alimentarse de la manera correcta y así también se ve también cierta disminución en el nivel académico de sus estudios. Y bueno, todo esto es lo que está afrontando esta familia que hoy exige justicia y espera que este sujeto pueda pagar por sus hechos. Qué bárbaro. Bueno, Nata, gracias por todos estos datos. Cambiamos de tema, ya está Silvio Cuevas con nosotros. Hay otros hechos nacionales que son noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos hablando de dengue porque esta mañana se realizaba una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Salud Pública. La directora de Vigilancia informó que han aumentado justamente las notificaciones de cuadros sospechosos de dengue, principalmente de este central, destacándose los barrios Corumbacué y Universo de Mariano Roque Alonso, así también barrios de Itay, Itahual, Lambaré y también Ñemby, como estuvimos reportando. En Asunción, entre tanto, Ricardo Brugada y Barrio Obrero, son casi 2.700 las notificaciones en las últimas tres semanas. Hasta el 3 de febrero se han confirmado 895 casos de dengue y 1.526 casos probables, así como tres muertes y la cuarta que se habría dado ahora en Ñemby. Otros 13 fallecimientos que siguen en estudio. Se insta a la comunidad a insistir en la tarea de limpieza y la eliminación de criaderos. Tenemos que hablar también de esto. Recordamos 13 años del terrible hallazgo del cuerpo de la joven Cecilia Cubas Gusinski, a quien vemos en imágenes sonriente por aquel tiempo. Ella fue víctima de secuestro una primavera del año 2004 justamente. Y hoy recordamos 13 años del macabro hallazgo en la vivienda del barrio en Bocayatí de Ñemby, que pasó a denominarse la Casa del Horror. El cuerpo estaba enterrado en un pozo que fue cavado en medio de un túnel también que se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda. Los restos mostraban signos evidentes de maltrato. El cuerpo llevaba unos 60 días de muerte y tiempo después se confirmaba científicamente que Cecilia fue enterrada viva. Aunque 20 personas fueron condenadas a 35 años de prisión por la muerte de Cecilia, los principales sospechosos, como por ejemplo Manuel Cristaldo Mieres, Osvaldo Villalba, Magna Mesa y otros, continúan prófugos y siguen cometiendo secuestros, extorsiones y homicidios en nuestro país. Del ámbito fiscal, hoy se daban la posibilidad de comparecencia de varias personas en fiscalía. Solamente el abogado de la familia del fiscal general del Estado, con permiso Javier Díaz Verón, concurrió esta mañana a la sede de la Fiscalía Anticorrupción. La esposa y los hijos debieron presentarse para su indagatoria, pero el defensor alegó que primero necesitan interiorizarse del contenido de la carpeta fiscal, por ello solicitó acceder a una copia de la misma. Javier Díaz Verón y su entorno son investigados por presunto enriquecimiento ilegítimo, en el caso de la esposa por producción de documento no auténtico. Tampoco concurrió a su indagatoria el polémico dirigente o empresario de fútbol Antonio González, vinculado al escándalo del caso de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral que tuvo como víctimas a jugadores de fútbol. El defensor alegó que lo presentará en cualquier momento. Entre tanto, sigue vigente la orden de detención en su contra. Muy importante también recordar que el Ministerio de Educación y Ciencias reitera que la inscripción, en este caso del sector oficial a las instituciones educativas, es gratuita. Recordaron desde el Ministerio de Educación, que emitió incluso un comunicado luego de que saltara nuevamente denuncias sobre presuntos cobros indebidos de parte de direcciones de escuelas o de asociaciones de cooperadoras escolares, las ACES. Recuerdan que está vigente la gratuidad en la educación y que los docentes pueden ser sumariados. Los padres deben hacer las denuncias. A propósito, aclaran también que las ACES están facultadas a solicitar recursos para apoyar gastos en los centros educativos, pero esto no puede estar condicionado
con la inscripción. Hay un número de teléfono donde presentar cualquier tipo de irregularidad. Denuncia al 021-450-220, Ministerio de Educación y Ciencias. Siempre del ámbito educativo, también un aviso importante para jóvenes interesados en acceder, en este caso, a becas de la Secretaría Nacional de la Juventud hasta el 24 de febrero. El plazo de postulación para acceder a 4.000 becas que se entregará en concepto de ayuda económica para jóvenes universitarios de entre 18 y 30 años y de escasos recursos. Y por último, en cuanto a las becas de Itaipú, hay que señalar que este lunes se van a entregar en Palacio de López las 2.000 becas de Itaipú Binacional de grado universitario para igual cantidad de beneficiarios a las 10 de la mañana, el acto en la fachada litoral de la sede gubernativa. Es todo de mi parte. La víctima de esta balacera y muerte en el este es un cambista. Está Irán Navarrete con todos los detalles. Adelante. Bien, Mercedes, buenas tardes. Justamente hablamos de la víctima fatal, en este caso, Wenceslao Aquino Mora, quien falleció luego de varias horas de ser asaltado por 4 delincuentes justamente en el kilómetro 7 de Ñacendú, de Ciudad del Este. Y la policía ya habla incluso de que la víctima se resistió aparentemente al asalto, por lo que fue baleado en el rostro por estos delincuentes que justamente llegaron detrás de él a su domicilio. El mismo salía justamente del kilómetro 7 luego de trabajar como cambista y fue seguido por varias cuadras según investigadores, por lo que al llegar a su vivienda el mismo ya fue interceptado, asaltado, opuso resistencia y fue baleado en el rostro, lo que justamente provocó su deceso luego de varias horas de estar internado en terapia intensiva. Ahora también la policía incluso habla ya de una banda que estaría detrás de este hecho delictivo, que estaría integrada justamente por también brasileños inclusive que cruzan el puente de la amistad para poder perpetrar los hechos delictivos aquí en la zona este del país. Justamente hoy hablamos con el jefe de investigaciones y habla que tienen datos precisos de quiénes serían los autores, pero es cuestión de tiempo para que pueda justamente lograr la aprehensión de los mismos. La víctima fatal, repito, Wenceslao Aquino Mora, quien falleció luego de ser baleado en el rostro por 4 delincuentes que se movilizaban en 2 motocicletas. Bueno, rápidamente vamos a Mariano López, información de tribunales. Victoria Acuña, la fiscal, habla, adelante. Como es de público conocimiento. Sí, señor, Victoria Acuña, la encargada del caso enriquecimiento ilícito contra Raúl Fernández Lipman, habla ahora. Se acaba de realizar la revisión de medidas. Lipman quiere reemplazar prisión por arresto domiciliario. Escuchamos a la fiscal Acuña. Fondos que se encontraban en las cuentas bancarias que él poseía. Y también los bienes que tiene a su nombre, así como la de su señora esposa. En ese sentido y en la audiencia, nosotros hemos dejado a criterio del juez el cambio de calificación, pero también hay un compromiso por parte de la defensa que ha manifestado de su interés de colaborar con relación a las otras investigaciones abiertas que tienen que ver con los audios en donde el señor Lipman podría esclarecer varios puntos. Teniendo en cuenta ese compromiso es que también el Ministerio Público solicitó al juzgado que se le imponga una medida menos gravosa como la prisión domiciliaria en este caso, que también va a permitir que él siga sujeto al proceso hasta tanto también que toda la documentación que hoy presentó en su declaración indagatoria podamos cotejar efectivamente a través probablemente de una pericia para corroborar la y poder sostener en su momento la existencia del enriquecimiento ilícito. ¿Cuánto tiempo puede llevar la pericia para corroborar esos datos? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo puede llevar la pericia? No sabríamos decirlo, nosotros tenemos 6 meses para concluir la investigación, pero consideramos
de que si él realmente colabora para el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público también tiene que preservar, porque también la defensa habló del peligro que él está corriendo dentro de la penitenciaría, y considerando sobre todo la colaboración que pueda brindar, entonces hemos solicitado la... ¿Se allana entonces al arresto domiciliario? En realidad ellos pidieron medida de ambulatoria, que no es lo que solicita. El Ministerio Público solicita la prisión domiciliaria en este caso. ¿A qué delito pide el cambio de calificación? Que quede solamente como lavado, que no sea tipificado como enriquecimiento ilícito. ¿La fiscalía usted va a contestar o...? No, nosotros ya contestamos y dejamos a criterio del juzgado, en razón de que todas las calificaciones en este estadio procesal son provisorias. Nosotros tenemos una sospecha de que existe un enriquecimiento ilícito. Hoy él se fue a dar explicaciones acabadas de cada una de las cuentas y ha presentado documentos. Vuelvo a insistir, tenemos que corroborar, pero consideramos que en este momento ya no es imprescindible que él esté privado de su libertad en una penitenciaría. ¿Cuánto es la cuenta bancaria en total, aproximado por lo menos? Más de 150 millones de guaraníes, pero él ha justificado y ha llevado. Tenemos que corroborar, yo no les puedo decir en este momento, pero sí consideramos de que con una prisión domiciliaria ya estaría sujeta al proceso. Las declaraciones de la fiscal Victoria Acuña, ella es la encargada de la investigación contra Raúl Fernández Lipman por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se ha solicitado el cambio de calificación y también vale mencionar que Raúl Fernández Lipman todavía se encuentra en el retén aquí en el Palacio de Justicia. Se aguarda la resolución de Julián López para ver si se da o no el pedido de arresto domiciliario, pedido por el Ministerio Público, libertad ambulatoria. Ahora que ver finalmente cuál es la determinación del juzgado en este caso. Roberto, querido, gracias. Lo que decía Lipman, porque habló un poco más temprano, al menos el abogado, decía que el motivo del dinero que él tiene es por una herencia, por la venta de libros, porque se desempeñaba como docente en una facultad y también tiene una producción literaria, y que supuestamente la venta de libros le dejó buen dinero, y es de esa forma que él justificaba un poco sus haberes, porque la sospecha es que recibía dinero a cambio de los favores dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí. A ver, esto es lo que no entendí muy bien. ¿La fiscal Acuña está de acuerdo con que él vaya a su casa o no? ¿Va a seguir litigando o se opone? Lo que está de acuerdo el Ministerio Público es que vaya a su casa. A su casa, pero no ahí, con libertad ambulatoria, sino con arresto domiciliario. Y su defensa quiere libertad ambulatoria. Sí, señor. Así bueno, bien. Buen trabajo, Mariano. Gracias. Hace 4 años exactamente en Capiatá desapareció una menor. Se trata de Fiorella, tendría 8 años. Los encargados de la investigación hasta ahora no pudieron dar con su paradero y obviamente esto preocupa. Piden una vez más la intervención de las autoridades pertinentes. Y ese día yo estaba en mi trabajo. O sea, yo entraba a la mañana, el 4 de febrero era. Yo entré en mi trabajo a la mañana, yo me fui a decirle a Soledad, ahí está Fiorella en la pieza, ahí te dejé para su desayuno y para cocinar, le dije. Sí, bueno, no hay problema, ella estaba en su pieza acostada todavía. Y después me fui a trabajar y mi amigo se fue en Clorinda cuando eso. Y cuando llegué a mi casa, o sea, mi amigo llegó a la 1:30 por ahí del mediodía, llegó a la casa y ya no le encontró a mi hija. Fiorella Portillo luciría así según el retrato progresivo elaborado por una organización que trabaja desde hace 4 años en la búsqueda de esta niña. A los 4 años, en horas de la mañana, se perdió el rastro de la menor de edad en la ciudad de Capiatá. Varias versiones surgieron tras el hecho. La mujer encargada del cuidado de la pequeña sostuvo que Fiorella no fue llevada a su casa esa mañana, mientras que el dueño de la casa donde la niña vivía con su mamá, con toda seguridad dijo que entregó a Fiorella ese día a su vecina. Lo cierto es que su madre no pierde las esperanzas. Confía en que Fiorella aparecerá algún día. De momento se encuentra viviendo en la Argentina, pero decidió llegar hasta nuestro canal para agregar a esta historia su versión de los hechos. Me dice, la señora que está allá enfrente tomando tereré conmigo es mi tía. Y se encariñó con Fiorella. Y demasiado, dice que tu hija es muy hermosa y que quiere llevarle en su casa. Y antes que... ¿Cómo te iba a decir? Yo pensé que la señora era así,
vecina de por ahí nomás, la vecina de Soledad, o sea que de nosotros. Y sale, me dice, le pregunté dónde era la señora y me dice de Encarnaciones. Y yo le dije que no, o sea, yo no le puedo mandar a mi hija en un lugar donde yo no conozco. Yo Encarnación no, o sea que nunca me fui hacia ahí. Y tampoco voy a ser una loca desquiciada como dice ella. Yo no voy a decirle a Soledad, sí, llévale nomás, no hay problema. ¿Vos qué crees que puede haber pasado? Le habrá regalado. Le habrá dado a alguien su criatura y con la presión de la familia, ella habrá dicho que yo vendí o que yo regalé para salvarse. Porque ahora espera su cuarto bebé. Como a las 12 por ahí vine. La señora estaba tomando té en su casa. Después me fui junto a ella y me dijo, ojo más Fiorella, me dijo. Después le pregunté, ¿y dónde se fue? Le dije. O hubiera su y abuela, dice. ¿Y cómo es su abuela? ¿Con quién vino? Vino con su prima, dice. Después, ¿y cómo va a venir esa señora? No conoce mi casa, le dije. No va a venir acá si no conoce mi casa, le dije. Y ahí me dijo la señora, y no, yo le dije ahí, ¿cómo me vas a dar a una señora desconocida o la criatura ajena? Le dije. Y me dijo la señora, jamás pico el cola, ojo, tomico ponaje, dice. Él no me pasó, fue la mamá quien habló conmigo para que yo escuchara. Yo no me fui en su casa ni la nena se fue a mi casa, porque eran las 5:30 de la mañana y estaba durmiendo, según la mamá. Estaba durmiendo y yo también tenía cosas que hacer y no me fui tampoco a mirarle. Mentira es eso de que él me pasó a la criatura, nada que ver, él ni me hablaba luego prácticamente. Es una gran mentirosa y yo no tengo problema para decirle en su cara y para hacerle acordar todo lo que me dijo ahí en su cocina. Y ella sabe muy bien y de balde va a venir a decir o en la prensa que yo regalé a mi hija porque es mentira. Ella sabe muy bien lo que pasó. Llamativamente, un punto de coincidencia en las tres versiones es que la niña supuestamente fue llevada a Encarnación. Sin embargo, ni su madre, ni la supuesta niñera, ni la fiscalía han buscado la forma de localizar a la niña en esa ciudad. Si algún ciudadano cree haber visto a esta niña o tiene información al respecto, debe acudir ante la Policía Nacional para que esta niña vuelva a su casa y conozca a sus hermanos. Interesante, una milenaria cultura oriental. Bueno, Alexis Amarilla está con el reporte. Llega el último fin de semana a puro carnaval en Encarnación. Adelante con todo el color y la energía de siempre. Buenas tardes. ¿Cómo están? El gusto de conectarnos nuevamente para hablar de la fiesta carnestolenda, esta fiesta que sin dudas mueve a todo el departamento de Itapúa y evidentemente especial aquí en Encarnación, donde vamos allá a vivir la última noche de este sábado. Mucha gente ya no quiere que llegue ese sábado porque no quiere que termine el carnaval Encarnación, pero ya nos estamos acercando. Estamos en compañía de una de las figuras que también hizo un gran show en este corso 2018, Mariana Almirón. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? La verdad que estamos muy ansiosos ya por la última noche de los corsos y esperamos dar lo mejor cada comparsa. Por supuesto, ¿no? Como que en esta última noche ya sentimos emociones diferentes, ¿eh? Exactamente, así como decís, hay muchas emociones a flor de piel. La verdad que este año para mí fue un año increíble porque el año pasado obtuve este título que es Reina del Corso. Para mi club y para mi familia fue toda una satisfacción inmensa y ya es la última noche disfrutando esto y así también para las reinas de cada club que están viviéndose en un momento muy emotivo. ¿Qué se siente a solamente horas de entregar la corona, como quien dice? Y la verdad que me siento nostálgica, no sé, disfruté muchísimo este año, no quería que se termine, pero bueno, todo tiene un final. Y la verdad que la pasé de la mejor manera y espero que las nuevas soberanas disfruten de su reinado. No, este año se vio una competencia muy reñida y también vamos a ver nuevas figuras que van a ser la cara del carnaval, que evidentemente van a dejar en alto también esta fiesta. Claro que sí, todas las reinas que salen, ¿verdad?, obteniendo los puestos de reina del corso y del carnaval, siempre dejan en alto a lo que es el carnaval Encarnación y así mismo a todo su club. ¿Se puede decir que la última noche es donde evidentemente hay un poco más de fiesta y un poco más de alegría también, ¿eh? Exactamente, porque cada club apuesta a lo mejor, siempre sacan más sorpresas, más cosas, implementan cosas nuevas en su comparsa y todo para dar un show al público que viene, ¿verdad? Por supuesto, vamos a estar ahí presentes también nosotros con todos los detalles de este gran carnaval que lastimosamente se nos está yendo, pero pudimos disfrutarlo desde el inicio hasta el final.
y ya una vez que termine el carnaval ya vamos a pensar en la próxima edición del año 2019. Ya aquí desde Encarnación le decimos a ustedes muchas gracias y vengan a disfrutar del carnaval Encarnación.